turno de los alegatos en el día de hoy. Señor querellante, tiene la palabra. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte... Y pido disculpas si ha sido un poco extenso o no ha sido lo claro que me hubiera gustado mi alegato. También pido disculpas si en el transcurso de todas estas audiencias me he excedido. Tienen que interpretar de que son muchas cargas que tenemos con nosotros. El hecho de que hace 3 meses que haya fallecido Gualberto Solano, que no pudo llegar al final de este juicio. Yo era muy... Tenía 13, 14 años cuando comienza la democracia y creo que tenía 15 años cuando lo pude ver, porque en mi casa se respiraba política. Tuve discusiones después con mi padre por la ley de obediencia, vida y punto final, pero me alegré mucho, tengo los libros de los alegatos y no me parece oportuno reproducir la frase del fiscal Julio Estracera del nunca más, porque parece que esto no funciona así. Sí, más allá de pedir la pena de condena perpetua con las accesorias que establece el artículo 52 del Código Penal, decir una frase que también, como hizo Estracera, no me pertenece, sino que le pertenece a la comunidad de Chuelechuel, porque es una frase que se ha escuchado en las calles, en las marchas, en los estadios, hasta se lo han dicho al señor Barrera antes de tenerlo, le decían: trae a Solano, la puta que te parió, me acuerdo, pero finalmente lo que decía... se decía en ese estadio cuando lo decía el señor Barrera, es: yo sabía que a Solano lo mató la policía. Nada más. Calificaciones legales que propone la Fiscalía son: para, se condene a Sandro Gabriel Verte, Pablo Federico Bender, Juan Francisco Barrera, como coautores de vejaciones en concurso real con desaparición forzada de persona seguida de muerte, a la pena de prisión perpetua, más la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y tareas de seguridad privada, tal cual lo establece la norma, más las accesorias del artículo 12 y las costas del proceso en función del resultado. Para Pablo Andrés Albarrán Cárcamo, Pablo Roberto Quidel y Diego Cuello, como coautores de desaparición forzada de persona seguida de muerte, en concurso ideal, con incumplimiento de los deberes de funcionario público, a la pena de prisión perpetua, más la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y tareas de seguridad privada, más las accesorias del artículo 12 del Código Penal y las costas del proceso. Para Héctor César Martínez, como coautor de desaparición forzada de persona seguida de muerte, en concurso real con abuso de autoridad, en concurso ideal con
falsedad ideológica en carácter de autor, a la pena de prisión perpetua más la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y tareas de seguridad privada, más las accesorias del artículo 12 del Código Penal y las costas del proceso. Voy a empezar hablando de quién es Daniel Solano, quién era Daniel Solano. Daniel Solano era un chico, en su momento tenía 27 años, era de una comunidad guaraní llamada Misión Cherenta, ubicada en Tartagal, en la parte norte de Salta, una de las zonas más pobres de Salta y de nuestro país. Y había venido a trabajar, ya era la tercera ocasión que venía a trabajar, a órdenes de una empresa llamada Agrocosecha, Agrocosecha SRL. Si el organismo máximo de la provincia está estableciendo que podría ser desaparición forzada y la manda a la justicia provincial, yo entiendo que están en condiciones de compartir la calificación legal que propugna la fiscalía para dictar una sentencia por desaparición forzada. Desaparición forzada que se da, si tenemos en cuenta el tiempo que ha transcurrido, la solución de continuidad desde el momento en que lo privaron ilegalmente de la libertad a Solano, en el momento en que fue subido arriba de la camioneta. ¿Por qué privación ilegal de la libertad? Porque no fue conducido ni a una comisaría, ni a un hospital, no se supo nunca más nada de él. No se volvió a saber nada más de la víctima. Todo eso permite establecer que ha ocurrido la muerte de Solano. Y la prueba a la que, o sea, los hechos que brevemente voy a describir es que la madrugada del día sábado 5 de noviembre, los 7 policías que están aquí presentes, aproximadamente a las 3:30 de la madrugada, de una manera compulsiva, mediante violencia, sacaron desde el interior del boliche Macuba a la víctima, le propinaron empujones, golpe de puños sobre la vereda del boliche Macuba en la localidad de Chuelechuel, lo llevaron a la fuerza y contra su voluntad a la vuelta del boliche sobre calle Villegas, un sector que estaba oscuro, le propinaron golpes de puños, patadas con el apoyo de un elemento contundente como una cachiporra, lo introdujeron contra su voluntad adentro de un vehículo móvil EcoSport que también se hallaba en las inmediaciones del lugar. Una vez que emprendieron la marcha se detuvieron, volvieron para tomar una zapatilla que se había caído y se dirigieron por la calle Villegas, doblando en dirección a la isla 92, donde son acompañados por un Fiat Duna rojo. En la camioneta EcoSport iban los policías Quidel, Albarrán y Cuello, y en el Duna rojo los policías Berte, Bender, Martínez y Barrera. Y finalmente son ellos los últimos que vieron con vida y ocultimaron a Daniel Solano. Tal cual como ha señalado la querella, y no me voy a extender en eso, ha habido aparatos de poder tanto de la policía como aparatos de poder también puede ser de las empresas, que han impedido que se expresen libremente. Pero además creo que tenemos que tener en cuenta también que ese miedo, ese sentimiento que tuvieron los testigos que no han venido a declarar, no solamente se ha manifestado allá en la ciudad de Chuelechuel o se ha manifestado durante la etapa de instrucción, sino que también nosotros lo hemos podido vivenciar acá. Yo lo he podido vivenciar a partir del momento en que comenzó el juicio. Bueno, llegado a esta parte final de esta extensa, en mi opinión, una de las más extensas que he tenido, causa de mi vida,
hace más de 6 años y medio que estamos embarcados en esta tarea de saber qué es lo que pasó con Daniel Sorano, saber quién fue que lo mató, saber dónde está su cuerpo, saber cuáles fueron las causas por las cuales fue asesinado. Yo estoy consciente que acá estamos jugando nada más que el homicidio y no se puede o no es la esfera o el objeto de este juicio hablar de las otras circunstancias que formaron parte de nuestra requisitoria, nuestra acusación. Y más allá de eso, de entenderlo claramente, no puedo dejar de empezar a mencionar por qué estaba Daniel Sorano en Cholechuel, por qué fue Daniel Sorano sacado de ese boliche, y por eso no puedo, como ya lo mencioné, dejar de explicar algunas particularidades.